y yo respeto también a los que opinan distinto y se les va a garantizar siempre el derecho a disentir y nunca se va a violar un amparo y nunca se va a violar un amparo, se les va a respetar sus derechos, pero vamos a hablar de estos temas, esto es la democracia. En el caso de Santa Lucía, afortunadamente no se ha presentado aquí en lo de la refinería. Ya lo anunció el SEMDA, señor. Sí, ya están es con el asunto. Probable, pero vamos nosotros a actuar con legalidad. Disculpe, ¿va a acatar el tiempo que la Corte determine? Sí, ya estamos viendo legalmente eso y tenemos otro recurso, que es el poner por delante el interés de la nación. ¿Y qué significa eso, señor, en términos de se avanza o no se avanza? En su momento, lo voy a dar a conocer. En su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional.